Buenas noches. Bueno, vamos a ver. A ver quién anda por aquí conectado. Veamos. A ver, estoy por Discord, a ver si... Está lleno. Bueno, entro de nuevo y ya está. Bueno, me meto por Discord y si alguien quiere ya irá viniendo. Ah, ¿qué tal va este servidor? A dar semejante vuelta. Cojones, hace stand de Imar. Bueno, pido al seguro para que me la restablezca. Buenas, Mike, ¿qué tal? No sé cuál sacar. ¿Alguna preferencia? ¿Quieres ver alguna? Que no sea muy gorda, porque si no, para bajar a los planetas y demás, estará un poco chunga la cosa. Nave grande. A ver, como grandes, por ejemplo, estaría la Hammer Heifer. Para ir yo solo ahora mismo es un poco exagerado. La Caterpillar, no sé por cuál me la han dejado, porque esta no es mía. Y no estoy acostumbrado a usarla. Ah, bueno, si quieres verla. Vale. Ay, que se ha pasado el tiempo.
Saco la Hammer y le echamos un vistazo. Ah, que eras tú, ¿no? Que preguntaba el otro día por las naves grandes. ¿Qué te parecía grande la que saqué la Vanguard? 0-0 por aquí. Pues si te pareció grande aquella. Vamos, cero todo recto. ¿Qué te parece? Esta es todo torretas. Son torretas tripuladas. Necesitas gente que venga contigo para que se meta cada uno en una torreta. Tenemos esta aquí, otra en la parte superior y luego hay dos a cada lado. Esa que ves ahí. Y la otra de ahí atrás, ¿ves? Pueden apuntar hacia abajo, hacia arriba y girarse. Y luego en la parte superior hay otra. A ver por dónde se entraba aquí. Vamos por el muelle de carga. ¿Dónde? Joder, es que ni me acuerdo. Aquí tenemos. Cabina, esta es la parte delantera. Ah, sí, que había unas plataformas aquí en los laterales. Jolín, se me va la pinza. ¿Qué pasa con el panel? Ahora, go up. Bueno, el puente de mando está por allí. Voy para atrás para que veas un poquito. Mira, aquí, creo que era aquí. Torreta, sí, esta es la torreta superior. Buenas, Pedrusco, ¿qué pasa? Aquí, enseñándole al amigo Mike la Hammer, que quería ver una nave grande. Ahora estoy en esa torreta de arriba. Con esta vista la ves bastante bien. Lo que pasa es que aquí no puede disparar porque estás en el aeropuerto, vamos a decirlo así. Voy a salir. ¿Se me escucha abajo? ¿Mejor ahora? ¿Ahora qué tal? ¿Se me escucha mejor? 1, 2, 1, 2. ¿Y tú, Mike? ¿Cómo me oyes? Es que estaba enredando con el audio.
Se escucha mejor. Cuartos del capitán. Aquí tenemos el despacho. Esto se supone que en su día serán cosas funcionales, las pantallas y demás. La cama y el cuarto de baño. Y el armario. Bridge, cargo engine room. Mira, esta es la zona de carga. Donde están los motores, está agua puesta. Uy, vaya brillo raro que le han puesto a esto. Esto no estaba así la última vez que vine. Sí. Joder, pues el otro día lo tenía más o menos como ahora. Qué raro. A ver. Sonido, sonido, sonido. Sonido. Configuración del sonido. Panel de control de sonido. Grabar. 83 el micro. Lo voy a subir un poquito más, pero tampoco me gusta subirlo por encima del 90-95. Ahora, ¿qué tal, Pedrusco? ¿Me escuchas mejor? De todas formas, estoy hablando y viendo la barra del Streamlabs de mi nivel de voz y la veo más o menos como siempre, no sé. Sí, es que las naves grandes es lo que tienen. ¿Tú, Mike? ¿Qué tal me escuchas? ¿Demasiado alto o bien? A ver si voy a estar dándole aquí volumen a saco y me paso tres pueblos. Aquí está la torreta de la parte de atrás, la que hemos visto antes. Vale, gracias. Esta es la torreta que hemos visto antes desde el suelo, la que estaba más cerca de las escaleras cuando he bajado a la plataforma. Ahora voy a ir a la... al puente de mando. Ah, bueno, y por aquí, ¿dónde era? ¿Dónde era? Que había habitaciones también, ¿no? Me suena. No era esto. Bridge, cargo engine room. Bueno, estas son las cápsulas de escape. Estos son los ascensores por donde he bajado antes. Eso es la otra torreta de ese lado. El bridge. Voy a bajar a la cabina y ya está. Por aquí se baja. Sí, pierdes un poquito la costumbre de entrar. Yo hace mucho que no entraba dentro de esta nave. Sí, joder, menudas escaramuzas se pueden hacer aquí adentro. Piloto y copiloto. Ahora, a ver si la marca bien. Ahora.
Ahora, un picón de esos. Vamos a ver. ¿Dónde tiene esta cosa los controles? Exit. Están por arriba. Aquí. Trabito de café. Y aunque no lo parezca, el morro es la parte izquierda de la pantalla ahora mismo. La parte más plana. Y la puntita de atrás es el culo. Vamos, como el culo de un pollo. Sí, la Starfarer, bueno. Esa encima, como tiene pisos. Vaya lagazo con la luz. Ahí estoy sentado. Es que ahora mismo como más grandes están esta, la Cutter, pero esta más grande, y la Starfarer. Ahora si quieres bajo y saco la Starfarer. Y tiene una inercia que vamos. A ver, ¿dónde me dejan aterrizar? Ahí. Sí, pero la 890 no la tengo yo. Y la Reclaimer creo que tengo. Creo que la puedo sacar. Creo que la tengo por la Hull D. La 890 no la he visto todavía siquiera. Llevo desconectado desde octubre. Ya, ya me imagino. A ver si pillo a alguien que la tenga por ahí para poder verla. Bueno, aterrizado. Bueno, voy a la sala y a ver si tengo la Reclaimer. Que me suena que la tenía por la Hulde, como digo. Si no han hecho algún cambio en los banners.
Ey, por aquí no. A ver si me voy a liar ahora. Que era al revés. Aquí. A mí esa nave se me escapa un poco de lo que es el tipo de juego que quiero llevar y demás. Yo creo que salvo alguna modificación de una por otra, de rol similar o lo que sea, yo creo que ya poco voy a tocar ya de lo que tengo. Ya. Joder, qué respiración, cómo se cansa el jodido. Va bastante decente este servidor. Vamos a ver. Stalker, sí, pues la Reclaimer la tengo. Y como grandes, pues tengo la Reclaimer y la Starfire Gemini. La 600 grandecilla, pero ya no es de ese nivel. Voy a sacar la Reclaimer. Aquí, como tengo que me han dejado varias, la mía es esta. Yo tengo la 315P. Esta y esta. Esta no sé por cuál me la han dejado. Esta es por. Estas que te dan por referrals. Pero no mía, ¿eh? Te la dejan para el. Para la Arena Commander, pero por un bug salen también aquí. Esta también, la M50, es por lo mismo. A ver, Reclaimer. Lo que no me acuerdo por dónde cojones se subía esta nave. Vaya. ¿Cómo que no puedo sacar la Reclaimer aquí? Sí, hombre. Joder. No, que siempre hemos sacado la Reclaimer aquí. ¿Será porque está ocupando el? Así desaparece. Como tengo la Hammer Head en el pad grande, en el 00, no me deja sacar otra. Y seguro que me cuesta lo mismo irme a otra letra que esperar a que desaparezca. A ver, voy a insistir un poco. A ver, que le está costando un poquito más. Nah. Cago en la leche, jodida. No desaparece la puñetera. Va a cambiar de sitio. Que claro, está ahí todavía la. Joder, luego cuando no tienen que desaparecer, desaparecen.
Mira, esa es una mole, ¿no? Esa tampoco la he visto, la mole. Buena hostia. Levanta. Aquí sí que me tiene que dejar sacarla. Es que la Prospector me deshice de ella también. Tenía la Prospector por el tema de la minería, por tener algo por si acaso en algún momento dado distinto, pero al final es otra mecánica más y al final van a sobrar mecánicas. Va a faltar tiempo al final para todo. A ver si aquí me deja. Pues no. No deja sacar la Recliner aquí. El tipo o tamaño de la nave no puede ser. Pedida en esta localización. No, a ver. Yo siempre he sacado la Recliner aquí, ¿eh? O sea, no sé esto porque. Yo no me voy a dedicar a la minería, pero la Prospector me llamaba la atención, la mecánica, el probarlo y tal, pero al final es otra mecánica más. Entonces, entre el transporte, la exploración y tener un personaje para ir de aventuras con el clan, ya, pues es que la minería me sobraba. Demasiadas mecánicas, no es lo que te digo. Van a faltar horas al día para esto. Me he cambiado de letra pensando que era porque estaba el pacero ocupado, pero veo que no. A no ser que no me deje sacarla porque tengo ya otra grande sacada. Y por lo que veo, no ha desaparecido todavía. Ahí está. Hammerhead en Port Tolisar C00. Si quieres, Mike, saco la Starfire Gemini. No es tan grande como la Reclaimer, pero también. También tiene lo suyo. Que si no me deja sacar la Reclaimer, es una pena. Esta. Ah, como no me deje tampoco, me cambio de servidor porque eso será que está. Ah, vale, P00. A ver si se va a estar jodiendo el servidor y estoy pensando yo que no puedo. Esta está muy chula también. Mira, esto es una nave gasolinera, vamos a llamarlo así. Esos son depósitos que en principio son para combustible, aunque se pueden cambiar por otros para llevar otro tipo de materiales, ¿vale? Pero en principio es una nave para repostar en vuelo a otras naves y poder coger combustible del espacio. El tema es que el fuel del Quantum, de los saltos cuánticos, parece ser que dijeron como que no iba a ser posible farmearlo directamente con la nave. Y eso me echó un poco para atrás. Esta nave la tengo de Loaner. La tenía, pero ya no la tengo de Loaner. Ya me jodieron el tema del Quantum Fuel y ya no me gustó la cosa. Pero la nave en sí está muy conseguida y es súper chula.
La hemos usado en varias ocasiones para hacer un poco de roleo y misiones por ahí. Tiene buena parte de carga, aparte de los depósitos de combustible. Está bastante bien armada. Tiene esos cañones ahí a los lados de la cabina y una torreta tripulada arriba con los cañones gordos S5. Y por alguna especie de bug, ahora mismo no se ven las 9 cabezas de misil que tiene aquí en el morro. Esta cosa tan fea, este hueco tan feo que hay aquí, ahí debieran de salir 9 misiles. Pero parece ser que está bugueada. Pero bueno, voy a entrar. Esta sí que es de perderse. ¿Ves? Pedazo de zona de carga. Puentes y pasillos que hay por ahí. Ahora vas a ver. Bueno, aquí hay una zona que en la parte de abajo, un anillo de acoplamiento de estos o para salir de aquí, por aquí de la nave. Paneles y demás. Pero esto sí que funciona. Lo abres y puedes salir de la nave por aquí. Solo en Lorville y área 18. Joder, macho. Gracias, Pedrusco. Pues eso lo cambiaría en el día X, porque... Mira, estas son las barandillas que se veían desde abajo antes. Hemos entrado por aquella puerta de... No, por esta de aquí abajo, la grandota. Aquí, por ejemplo, antes de pasar para allí, aquí tenemos unas escaleras. Que dan a zona de mantenimiento. Paneles de componentes y demás que ahora mismo no se pueden abrir. Y este es el piso de arriba. Joder, es que está la nave apagada. Entonces hay pocas luces. Eso es otra cosa que tienen que arreglar, que se puedan encender las luces de la nave sin tener que encender la nave entera. Anda, cojones. Esto es la cocina. Este es el despacho y los aposentos del capitán. El baño, ducha, el lavabo, la cama, el despacho. La cocina, como hemos dicho. Y aquí al otro lado, creo que era... Aquí. Las habitaciones. Aquí hay un montón de camas. Y por aquí andaban los baños también. Aquí el de hombres y el de mujeres. ¿Qué pasa? ¿No se pueden abrir? Ah, esto me suena que de una vez para otra, por lo que sea, antes se podían abrir. Esto es el asiento de la torreta de arriba. Que se ha cambiado la vista sola. No sé por qué. Aquí se ve bien.
Y no se le ven los misiles, qué huevos. No, se buguea la vista cuando te subes en la torreta. No me deja cambiar. A ver cómo salgo yo ahora. Vale. Mantenido pulsado y ha salido al final. Vamos a ver si vuelvo a la parte de antes. Ah, no, esto es lo de las habitaciones. Ah, sí, por una de estas. Aquí está la escalera. Y el ascensor. Vale. Pues por aquí se va a las habitaciones. Zona de carga. Zona de mantenimiento. Y al final. Cápsulas de escape. Y este será el pasillo de las torretas donde quedaban. Esto es lo de la planta de energía, ¿no? Me parece, alguna cosa de estas. Sí. Es que me he ido por sitio por donde no tengo costumbre de ir y ya la he liado. Aquí hay más cápsulas o celdas o no sé qué cojones son. ¡Hombre, Nick! Buenas noches. He vuelto, he vuelto. Eso, el de gravedad. Sí, esto es la torreta de atrás, la que está invertida. Las 12 y 18. Sí, aquí también. Aquí sin las... Aquí son las 00:18. Pues ya ves, hemos vuelto. He estado 3 mesecitos con temas personales y de trabajo bastante liado. No he tenido tiempo para nada, pero ya. Ya hemos vuelto a la normalidad. Ya me he perdido, me muero. Cargo, mira, voy a bajar a la zona de abajo que voy a acabar antes. Vale. Esto, por aquí quería venir. Aquí está la cabina. Puente de mando. Ya me he situado. Pues te he visto conectado con Soliza en un servidor antes y no he podido entrar, Nick. He puesto por Twitter y demás, tal vez es que tampoco he estado mucho por el Discord. El otro día estuvo Rogue y por aquí me estuvo enseñando Microtech, alguna cueva, alguna cosilla. A ver, que es el segundo directo que hago, ¿eh? Jugué el sábado y juego hoy, que no llevo más tiempo. ¿Qué tal va la cosa? Aquí. Flight ready, aquí.
Es que tengo que pasarme por los Discords que solía frecuentar antes porque he perdido un poquito el hilo, Nick. O sea, ya esta semana, que es cuando estoy volviendo, tengo que ir pasándome por todos los lados. Yo es que como no entro desde octubre, pues para mí es todo nuevo. Vamos, el sábado me tiré 5 horas y media del tirón. Me llevaron a ver Microtech, bajamos a dar una vueltecita por la ciudad con la nave, a ver un poquito los alrededores, a la zona de vegetación. Estuve andando por una ventisca, luego cogimos una misión de una cueva para ir a ver una cueva y me tiré 2 horas de reloj para poder salir. Nos perdimos dentro. Pero vamos, súper bien. Te digo, 2 horas. Tenía bugueada la linterna, no podía usarla. Compré un par de bengalas cuando compré el traje con la mochila y todo eso. Y se me acabaron las dos bengalas. Y por suerte estaba casi, casi, casi enfilado hacia la salida y al final conseguí salir. Bueno, ya que estoy con esta. Hostia, 11.000 de fuel lleva. Voy a Deimar, a ver si pillo alguna tormenta de esas de arena que dicen que hay por allá. Ah, da igual, hombre, da igual. ¿Qué sabremos nosotros de las condiciones atmosféricas de estos planetas tan lejanos? A ver. Hostia, es verdad, me dijeron que Yela era. Que se notaba un huevo los cambios, ¿no? En Yela. Mira, mira. Que se pone a asomar por allá. Es que jodido. De la mar. Sí. Joder, pues pasó que las quiten o que las pongan más pequeñitas y que no repercutan en los coches y ya está. ¿Cómo se hacía para sacar el modo director este de los cojones? Era con F4 dos veces, ¿no? Aquí el F4 cambia de una vista a otra sin más. ¿O lo han cambiado eso? El modo este de cámara con lo que con las flechas podías llevar la cámara para un lado, para otro, hacer los zoom, desenfocar y todo eso. ¿No era dándole dos veces a F4? Con F4 sacabas la vista exterior y otra vez F4. Pero esto lo que está haciendo ahora es alternar entre vista a mantenerlo. Vamos, eso lo han cambiado. Ah, o vamos, o no lo han cambiado, a mí se me va la olla, que también puede ser. Vale.
Es verdad. No, 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 que será así. Que se me habrá ido a mí la pinza. Vamos a ver. Vamos a la parte iluminada, por lo menos. Vale, vamos a ver. Bueno, cualquiera de estas, ¿no? Cudreore. Pues ponéis Settler. Subin. Vamos a subir. Joder, tenía mal puesto el ratón. Ahora. Vamos para allá. Ahí lo tenemos. Eso no ves tampoco la molesta. Sí, a ver si he leído a la gente quejarse de Vox y tal. Yo la verdad que el otro día, quitando el tema de la linterna, tampoco es que haría grandes cosas, ¿no? Para ver Vox y demás, pero... kilómetros. Vaya. Y tanto. Es que se quejan de vicio, ¿verdad, Pedrusco? El que no haya jugado a 5 frames por segundo no tiene derecho a quejarse. Bueno, míralo por el lado bueno. Podrían haber sido 14 auroras, que es peor. Pero eso son cosas secundarias, no pasa nada. Pobres Evocatis.
Sí, eso sí que lo he visto. He sacado la Starfire Gemini y no lleva la lanzadera de misiles del morro. El Evocati lo elige, la gente nueva también, porque se están metiendo en un alfa. Otra cosa es que no lo entienda. Transporte de arma. Se ha pasado ese. Efectivamente. Alguien les ha engañado o ellos nos han informado, que también es otra, ¿eh? Despacito. Estas bases hay que pedir permiso para aterrizar o aterrizar donde me sale de los huevos. Si alguien pide refund por eso, es mejor no tenerlo dentro. ¿Qué hay que te diga? No habrá que pedir pista ni nada, me imagino. Platinum by Landing Service. Pues sí que sale. Le voy a dar por si acaso, a ver qué hace. Es el proyecto que va a matar Steve de mi ordenador. Pues no me asignan nada, así que a ver. De apoyo a las patitas, que pesas un quintal. Aparcado. Mira, ¿ves? No tiene misiles. El morro. Qué feo que está así. Power, 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 off. Piscis sin cabina. Vamos a sacar un vehículo de tierra, a ver qué tal va eso. Puta escalera.
3 semanas. Que lo pida por ticket. ¿Dónde estaban aquí las pistas? Joder, con el chat. Esa pista, esa otra. Y las de los vehículos. ¿Dónde estaban? Aquí se podía sacar vehículo, ¿no? La azul, ¿no? Era... Ah, mira, ahí están los... Allí. Vale. Bueno, pero si vas aprendiendo lo que va habiendo, luego son pequeños cambios. Qué despacio mueve la cámara con el F4 pulsado este. Esto va como el culo, ¿eh? Yo no sé si esto... Yo antes lo hacía así, ¿eh? Yo creo que se movía más rápido. Yo me acuerdo que le daba y se quedaba fijo y me ponía a dar vueltas con el ratón. Mira, una nave. Le doy a la vista libre y no lo hace. Coño, hay que mantenerla pulsada. Mira, Freelancer, ahí atrás. La gente en un alfa va y viene muchísimo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ay, ¿cuánto tiempo? Sin sacar mi RC. Aterrizando ese. Esto es una tormenta de esas, ¿no?
No creo yo que lo cambie mucho el modo de vuelo, ¿eh? ¿Dónde va ese? Pero qué hijo puta. Está tonto, ¿qué hostias ha hecho? Aterrizaje se ha cascado el jodido. Hostia, que ha sido un lagazo, que está ahí atrás, de verdad. Ahí está. Entonces dices que con las piedras no se choca tanto. Esa es gorda. Sí, las atraviesa. Mira, mira. Claro, habrá un tamaño X que ya no sea atravesable, ¿no? Mira, las planas alargadas tampoco. Toma. Este cochecito es una gozada. Estate quieto. Me encanta. Simulator. Ay, qué hostia. Estaba mirando a otro sitio.
Pues si quieres dar avisa, sí. Al final voy a reventar. Ahí va, a la curva. Madre, cómo se va. Ay, 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 qué hostia. Me he quedado clavado. ¿A que vosotros no hacéis esto? Aquí haciendo trial por las rocas de Deimar. Se me está escapando el sol. Se me está escapando el sol. Hombre, la verdad es que se corre bastante mejor con las piedras así, ¿eh? Aunque queda un poco cutre, pero bueno. Uy, esa era de verdad. Qué huevos. Corre, corre. Que te vas a quedar a oscuras. Uy, uy. Uy, esa también era de verdad. Aunque lo de la... Es la letra T, ¿no? La que saca las... Las luces. Pues no se me encienden. Tengo que tener algo mal.
A ver. Cavendish. Letra T. Lo único es si la tengo yo cambiada, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Luces. Ah, claro que lo cambié por el modo de vuelo, que el raro left control con T, que la T la tenía para otra cosa. Vale. Hostia, por esto no encendía las luces el otro día. Qué huevos. Que no, que no. Que es que cuando estaba el modo de vuelo, el hover, que era con lo último que yo estuve jugando, tuvimos que hacer aquello de que marcabas con la T. Lo pusimos por más facilidad. La T la quité y puse las luces en control T. Y con la T lo que hacía era activar ese modo en el que la nave se queda como encasillada en una franja muy pequeñita, para que no se le iría mucho el morro, para que no se fuera la nave en el modo hover. Y las luces las puse en control T y no me acordaba. Y yo el otro día, en la cueva sin luces, porque no me acordaba de cómo lo tenía bindeado. Bien. Buenas noches, Cislaim. Conduces mejor porque no te tragas todas las piedras. Aún así me estoy tragando unas cuantas, pero queda un poco cutre cuando las atraviesas, la verdad. Uy. Bueno, yo creo que me voy a suicidar directamente. Nada, ya he llegado a Puerto Alisar. Voy a hacer un repasito de el equipo que llevo encima para ponerme algún arma, alguna cosa, y voy a irme a algún sitio un poco más chulo. De los sitios nuevos, quiero decir. Me quedé con ganas el otro día. Es que Microtech es una pasada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Venga, no desesperéis, que a partir de este año tiene que ir la cosa más fluida. A ver si sacan Escuadrón 42 de una puta vez. ¿Qué es esta mierda? Madre mía. Venture, venture, venture.
Inventory Executive. Ah, me voy a poner de Power Ranger. Así no lo digo. Cojo una caja, la llevo al ascensor y ya son 242 cajas. ¿Dónde está? Aquí. Cambiado. Yo ya he tenido un par de paroncitos. Yo siempre he sido de los que he dicho que con esto tenía suficiente, pero al final llegan momentos en los que se hace un poco repetitivo. Hasta que no meten más cositas y demás. Y encima esta vez pues me ha tocado, como comentaba, por temas personales y de trabajo, pues he estado un poquito inestable de horarios. Y llevo, vamos, hasta el sábado, yo creo que no entraba desde principios de octubre. Un poquito de cambio de aires de vez en cuando tampoco viene mal. Y ya vi que habían metido bastantes cosillas y ya tenía ganas de volver a entrar. Esto qué pasa, que no sale el móvil glass. Ahora. Yo empecé en el 2016, en el aniversario, hacia noviembre más o menos. Weapons. Bueno, entre que el dinero no sirve para gran cosa y que antes hacías cuatro viajes y ya te forrabas, pues... Óptica, barrel, underbarrel. ¿Qué es esto del barrel y underbarrel? Este rifle no tiene, sí que tiene... Esto será la mira que lleva por defecto, sí. Voyager, la Pathfinder. Arlike. ¿Y dónde está la pistola mía, la dorada? Que seguramente la habré perdido, pero fijo que desde octubre algún wipe me he tenido que tragar. Aquí está el rifle, el sniper ejecutivo, pero la pistola no la veo. Eso te iba a decir, pues el sniper sí que sale, es este. Pero no está la pistola para seleccionarla. O sea que está dentro de los errores. Ah, que no vuelve con los wipes. Vale, entonces por eso no la tendré. Sí, el sniper sí que... Ah, tampoco dispara. Errores de ricos. Pues si no disparaba, ponerme otra.
tindear la opción de inspeccionar. Que para mirar directamente en algún sitio. Ah, bueno, tampoco es plan de andar así, ¿eh? Me pongo otro arma y a tomar por culo, ya lo arreglarán. Poner la custodia. En 2 días meten el update ya. Bueno, a ver. Lo que no tendré será munición para esto. No, tengo que comprarlo. Y granadas y de todo. Vale. Pues iremos así y ya está. Entonces, más sigo pensando que esto del F4 algo ha cambiado porque, no sé, yo para mí que tenía más ligereza a la hora de... Hay que mantener pulsada la Z para la vista libre. Rayiño de sol. Antes le dabas a la Z y se quedaba. Nuevo parche con la carga, sí. Más quisiera. Custodia, aquí está. Y en el 86 balístico, ¿dónde estás? Aquí. Sí, pero también lo puedes modificar. Supone con la vista libre, con la Z mantenida pulsada, lo modificas y la posición. Pero bueno, la cuestión sería dejar un poco ladeado. Sí, eso del 890, algo estuve leyendo el otro día en el Discord. Así. Sería cuestión de dejarlo, digamos, un poquito ladeado. Y luego esta es la que he sacado antes para ver el personaje. Vale. Sí. A ver, si compro unas granadas y unos... Medipens también. ¿Solo me deja comprar 3? Y estos 4. Y quiero granadas, granadas, granadas. ¿Dónde están? Aquí. También están por las granadas. Oye, vaya mierda parche, me voy a jugar a otra cosa, ¿eh? A una puta.
Ahí va el cuchillo, hostia, me acordaba. Dos medipens y dos oxipens. Lo que no me dejaba comprar más medipens. ¿Ves? No hay stock. Out of stock. Stock insuficiente. Ah, sí, joder. Ahí va, la tengo esta para el seguro, qué tontería. 3 minutos. Pues la voy a pedir, quiero irme con ella. Tres minutillos. Lo que voy a hacer es irme por un poco más de café mientras. Así que enseguida vengo. Has been designated as an armistice.
Ya estoy por aquí. Ahora, para mí. C10. Momentillo, porque se me cierra esta aplicación. C10. Le metes más drivers. A ver si no quema esto mucho, que me parece que me he pasado con el microondas. Joder, ¿lo ves? Una puta. Sí. He estado leyendo cosillas de los componentes. Lo que pasa es que ni me he puesto a mirar dónde los venden, ni qué ponerle a cada cosa. Habían sacado uno nuevo, ¿no? Y cuando esté terminado, nos vamos a volver locos con los componentes. De repente te enterarás que no sé dónde a tomar por culo venden no sé qué. Buah, ya verás, ya. A ver para dónde tiramos. Vamos para Microtech. Le va a costar un poquito llegar, pero vamos a tirar para allá. Joder, se me va la pinza. Ya estamos haciendo negocios. Pasa aquí. Oye, ¿por qué no sale aquí más mapa, pues?
Ah, coño, está ahí arriba. Joder, estoy tonto perdido, ¿eh? 1064 de fuel y tengo 2500, así que... Hola. ¿Cómo chirría la nave, madre mía? Hala, que casi no saltas, jodida. Le gusta pasearse, ¿verdad? Qué guapo los ruidillos. Si he explotado alguna disparándole, no. Ah, sí. A ver si me encuentro algún pardillo por ahí. Y no me revienta a mí. Pues al final me decidí y upgradé la Vanguard Warden a esta. Armas láser en lugar de balísticas de serie y el PEM, claro. Y lo demás, como es todo cuestión de cambiar componentes, pues ya está. No me gusta mucho el color, pero bueno, como eso se podrá cambiar en el futuro, pues ya está. Ah, lo que hice el otro día, el Port Tressler es la estación que hay arriba, ¿no? De Microtech. El otro día lo que hice fue aterrizar y despegar seguido, para, pues acaso me mataban, aparecer ahí. Ah, pero te refieres a eso, que si me matan luego no puedo salir por los ascensores. Vale. En Mikkel E1. Pues tendré que cortar el Quantum porque si no, le he marcado un Microtech directamente.
Sí, la verdad que por los directos suele venir gente preguntando. El otro día, por ejemplo, estuvimos aquí debatiendo con un par de espectadores que estaban pensándose, sobre todo uno, si lo compraba o no y tal. Que se había visto la noticia del artículo de Forbes, que si no se fiaba, que si no sé qué. Hostia, hay mucha mala información por ahí, ¿eh? Que no se para esto. Jamacuco, buenas noches. Ahora estaba comentando lo del otro día. Estábamos hablando de que hay mucha gente novata, gente que va por los directos mirando el juego y eso. Que tengo que apagar la nave para que salga del Quantum o... ¿Qué va? Esto sigue para adelante. Ya la he mantenido pulsada, pero no hace nada. Yo como si fuera mi casa. Nunca. Buenas, claro, para eso está. Que tarda más en frenar ahora. Cuando lo dejas la vez pulsada tarda ahí como 20 o 30 segundos en frenar. Ah, sí. Bueno, para dejar Se pulsada, ve como los pues. metros van bajando más lento cada vez, pero... A ver, que va a mantener la pulsada. Sí. Era por ir a Mikel E1, que me han dicho, para coger el spawn allí por salir las moscas, que la estación esa 3 Lero, como se llame, está bugueada. Forbes dijo que si dejas la B más la T, pues... Forbes dijo que si dejas la Alt más la F4, que es mejor para el juego. Sí. Nada, esto no frena ni hostias. Así que nada, ya llegaré y ya está. Me hizo gracia porque vino diciendo que Forbes decía no sé qué y acabó yéndose comprándose el Elite Dangerous. Sí, Me hizo sí. mucha gracia. A Que yo lo ver. estoy jugando, ojo, lo critico el juego, ¿eh? Yo lo estoy jugando ahora mismo. Pero me ha hecho gracia, no Ya. sé. Vino preguntando por lo de Forbes y se fue con el Elite Dangerous bajo el brazo. Aquí en Power, ¿no? Power Items. Aquí, ¿no? Tengo que buscar el Quantum Travel y cómo cojones se llama eso. Sí, pero dejaba de pulsar y ya está. Debería de frenar. Ah, pero no frena. He probado varias veces. He probado incluso apagando la nave entera. Nada. Pues no sé. ¿Cuál es el Quantum Travel? Ay, joder, mira, va como el culo el puto zoom cuando apuntas una pantalla, ¿eh? Ahí va. Ahora se ha parado. Claro, te lo estoy diciendo, que eso se nota. Aparte por el sonido se escucha como frena. Se escucha como hace Ya, y eso frena todo. pero que es que ahora no la estaba pulsando. Te lo he dicho que tarda. Hostia, pero ha tardado minutos. Claro, que tarda un montón en frenar, pero en verdad Vale, frena. vale. Frena igual que antes. Solo que la animación es como que es mucho más larga. Vale. Es como que tiene que ir como un tren, tiene que ir poquito a poquito. Pero se oye, coño, pero el sonido se entiende que está frenando. Pues no notaba nada. Se dijo ella. La prospecto tarda Oh. 2,5 millones de kilómetros en frenar. Hombre, a ver, es lo suyo, ¿no? Que la frenada... Tendría que tardar esas cosas. Más realismo, ¿no? Y notar algo. Blablabla. ¿Te parece poco la ruidera que mete la puta nave cuando va a saltar? Mola un huevo ahí, bueno, tío. Como crujen los metales ahí. El primer día aparecía yo una maquinita esas de bolitas, cuando pones rebotar, vamos, salía de Portolizar, saltaba Yela, de Ima, de Iman, aquí, de aquí, solamente por escuchar cómo crujía. Mira, mira, mira. Parecen ruidos de barco fantasma de estos de película. Cuando se encuentran el barco naufragando por ahí. Lo que es realismo, ahí tienes un pasito más. Claro. Pues nada, dando un voltio por aquí. Ha estado el chico que estaba el otro día también, ese, el Mike no sé qué. Le estaba enseñando la Hammer y la Starfarer, que dijo el otro día que la Vanguard era grande.
Aún no he visto ningún 890 por ahí. Yo me he bajado hoy de la AZ, de la nave esta del Elite, de la AZ, que es una media, una nave media, está pequeño, media y grande. Y ahora van a meter en verano las que son... Ahora van a meter en verano. Vaya paradoja espaciotemporal que acabas de hacer. Aún tenemos los mazapanes en la boca. Ahora en verano, dice. En el culo, en verdad, porque están saliendo y no entrando. Hombre, en el culo, en los michelines. Bueno, la cosa, que la 890, que es una nave capital, ¿no? Se supone, sí, ¿no? Vale, pues me he salido con un cochecillo de la ASP, que es una medio, y te lo juro que era lo mismo que caminar al lado de la 890. Ah. Era lo puto mismo, tío. Y era como, ¿y este cálculo de tamaño cómo lo hacen, tío? Como dice, capital, pero la más pequeña, claro. Amigo, que me pongan la Carrac. Para ir de aquí para allá con la Carrac. Aunque no pueda hacer otra cosa. Ha dicho alguien antes por el Discord, como que había leído en algún sitio, que le iban a bajar la capacidad de carga a la Banu Merchantman. A ver lo que hacen. Yo como no estoy mirando ninguna nave, nada me afecta de los cambios que hagan. Hombre, si me quita los 200 que tiene ahora mismo la... Sí, sí, ponlo, ni, sin problema. La Pizzas, pues obviamente me jode. Creo que está abierto para poner los links, ¿no? Sí. Barra, Van, Nick, Rackham. Qué nombre. A ver, mientras va llegando. Me haría un montón ahí. ¡Ah! Era broma. Barra, Van. Kickmember, como hacíamos en el archivo. Kickmember. Dios. Le falta un rino ahí en medio. Que acabas de entender la referencia. Vaya hostia. Y la observante como si nada, ¿eh? Ni se ha rayado un cristal. Madre mía. Hombre, si será destruible, pero siempre una nave grande va a estampar a una pequeña. Siempre. Yo con la Freelancer, creo que fue, destruí tres naves chiquititas de estas que habían en los días de prueba. ¿Qué eran? ¿Aurora? ¿No? Sí. Joder. Tres en fila y les atropellé a las tres y las reventé. Y no me hice nada. Ni me quité el escudo siquiera. 11 millones. Ah, ya solucioné los problemas de audio que tenía el otro día, ¿eh? Sorpréndeme. Desde la revisión 1703 de Windows 10, metieron el proceso ese que te dije que había detectado que no lo tenía yo visto. Ese de... ¿Cómo se llamaba? ¿Y qué hiciste? Algo de localizador de gráficos de audio de Windows de no sé qué, ¿vale? Bueno, pues en esa revisión metieron eso, que se supone que se encarga de controlar tema de efectos de sonido como ecos, reverberaciones y cosas así. Bueno, pues resulta que da problemas con el software de los auriculares. El Hub Logitech, este desde el que controlas las lucecitas, los efectos, el ecualizador de los cascos, ese programa instalado en Windows hace las interferencias. Encontré uno que le pasaba exactamente lo mismo, desinstalo el programa y no falla por ningún sitio. Vaya. Entonces se queda con lo que viene de serie. Las luces las puedo desactivar desde un botón, porque tiene un botón para ir pasando distintos... predeterminado estos de luz, no, a ver, que las luces las apagaba igual, porque dura 4 horas más la batería de los cascos, vamos, las dejo apagadas. Y encima en inalámbrico y con luces, buena. Sí, sí, no, a ver, pero dura un huevo, con luces dura 8 horas la batería, sin luces 12.
Entonces las luces, le pegas tres veces al botón, clac, 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 y es como las luces de Navidad, ¿sabes? Que van cambiando distintas formas hasta que en una de ellas se apagan del todo. Otro va cambiando el ecualizador, que tiene varios predefinidos, y otro no me acuerdo qué hostias hacía. El tema es que, claro, esos botones, sin este software, no se les puede programar nada. Porque son botones para macros, para cosas de esas, ¿no? Que tienes ahí en el casco. Pero bueno. Y luego el botón de mutear el micro, ese viene por defecto, no es de los programables. Así que le he desinstalado el programa y punto. Y solamente falla desde la revisión 1703, que es cuando metieron esa puta mierda. El tema es que es un proceso que no lo puedes eliminar. Lo cierras y aparece solo otra vez. No está asociado a ningún servicio que tú puedas detener, ni que puedas decirle que al arrancar el ordenador no lo haga. O sea, lo han puesto por cojones. Así que nada, desinstalado el programa, muerto el perro, muerta la rabia. Pues Pero no veas tú qué paranoia me pegué de horas ahí revisando, actualizando, quitando, poniendo lo otro. Ahora voy a probar con este programa solo, ahora voy a probar con este otro. Digo, joder, pero o sea, así funcionaba bien y ahora funciona mal. Ahora, me volví loco. Vale. Mándamelo por privado si quieres, para que no se pierda luego. Si lo quieres poner por ahí para que lo vea más gente, bien, pero si eso, mándamelo por privado también. Miquel E1. ayer estuvimos, me llevé al pinzas el tanto. ¿Te acuerdas cuando te dije que en el Elite había un salto de 1 hora y media? Me lo llevé ahí y en esa hora y media me estuvo charlando que si es que el sistema no avanza, si es que no sé qué, es que prometen un montón de cosas y no las sacan. Le estuve una por una diciéndole todo lo que habían dicho, cómo van haciendo las cosas, cómo tal, que no pueden sacar a toda la velocidad que él quiera, tienen que hacer a la velocidad que ellos tengan que trabajar. Todo lo que está oculto, que ya estará hecho del Escuadrón 42, que salga de golpe, cuando tenga que salir, todo el rollo. Hombre, es que ahí va a arder Troya, vamos, cuando hagan eso. Pues exactamente, casi le dije esa frase, pero no exactamente esa. Y me dijo, bueno, veremos cuando salga el Escuadrón 42. Como no salga, ya verás. Y yo, joder, como no salga. Habría que hacer un recopilatorio de todas las veces que dice, es que no sale, es que mira lo que tarda, es que sumo. Ah, mira, aquí el tema es que cuando... Mira, lo único que voy a poner esto... Que le he desactivado antes. Los botones eran del F5, F6, F7. Esto sí, ¿no? Sí. No sé, yo le doy Ahí. directamente al de arriba, al que pone Supre, no sé qué, arriba a la derecha, en la pantalla Sí, esa. no, digo por lo del triángulo este de la izquierda, que era con las Fs del 5 al 8. Ni idea, yo lo hago Mira. directamente con la flecha. Eso es. Y el F8 la centra de nuevo, sí. En los vídeos que han ido sacando con el paso del tiempo, se ven cosas que han tardado meses y meses en que las veamos en un parche, en un algo, ¿sabes? O sea. Y es que lo dijeron más claro agua, que es que en el roadmap no está todo en lo que están trabajando. Es que no es que ni que lo estén ocultando, simplemente no dicen en qué están trabajando del todo, pero ya te han dicho, es que no está todo ahí. Y que no está todo ahí es eso, sin más. Coño, salió la Pero. 890, salió la 890, salió la Pizzas, por ejemplo, no tenemos ni puta idea de que va a salir la Pizzas. Yo por lo menos en ningún momento leí en ningún lado que La iba a salir. Valquiria salió de golpe, ¿eh? También. La Mole también ha salido de golpe. Por eso digo que ahí nadie aplaude, pero para todo lo demás enseguida, ¡ay, vamos a llorar! Toma, aquí tienes un tazón para las lágrimas. Hombre. ¿Dónde está el L1? Yo 85 solo sé que kilómetros. salió la Pizzas y como vi que tenía dos asientos, dije, Para mí. ya tengo bastante de ya tengo bastante para llevar pasajeros. Andan por culo. Y Era nuestro. cualquier otra que tenía un asiento o esta que tenía dos. Así que dije. Y nuestro gozo en un pozo. Nosotros pensando en la Piscis, que iba a ser una nave Snoop de exploración, que iba a ser acuática, que iba. ¡Buah! ¡Qué pajas mentales, macho!
Pues fíjate que yo la iba a utilizar para taxi y a mí las armas me iban a importar un pimiento, ¿eh? A mí las armas sí, me daba igual. Sí. Yo lo que hice, Nick, fue upgradear la pistis que viene con la Carrack a la Expedition, ¿no? Se llamaba, creo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué tanta obsesión con las armas? Si las vais a utilizar para explorar, para estar con la Carrack, ¿para qué queréis estas armas? Si no vais a disparar. Ya. Pero vivimos en un mundo consumista. A mí me dijeron, te cuesta 15 dolarcillos. Bueno, pues ya la subo, todo sea por el proyecto. No pasa nada. Todo el mundo está obsesionado. Es que tiene dos armas más. Yo quiero la otra. Y yo al revés. Yo quiero ser taxista y yo quiero la que solo tiene dos armas, porque es la más barata. De hecho, mandé un ticket y todo y dije, oye, ¿vais a sacar la otra PC también a la venta? Porque prefiero la otra, prefiero pagar menos. Quiere tener dos armas más. Sí, es de exploración, no las necesita, pero a lo mejor bajas con la pistis a algún planeta o algo y no es que te vayan a atacar, pero es que igual hay algún bicho gordo o algo que tengas que matar porque si no, no puedes aterrizar, yo qué sé. Nunca está de más tener un par de armas más ahí, tampoco pasa nada. A ver, que me dicen que me va a costar 60 dólares por encima, le dan por culo, ¿sabes? Pero bueno. Son estrategias de marketing también. Pues a todos los que teníamos Carrack seguramente nos sacaron el lucro de ese de los cojones, pero seguro además. Vamos a aterrizar por aquí. Yo lo que quiero es que pongan módulos dentro que yo pueda cambiar la zona de carga por un asiento más. Por lo menos un asiento. Con eso sería, vamos, feliz. Ojalá metan micromódulos de esos también para cambiar. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Tengo aparta de estaciones. La ranura esa que se puede meter ahora en las cosas para que funcione de una manera o de otra. Los blades. El motor de salto y después está lo otro que metes en el motor de salto. No sé. Joder, no sé cómo se llama. Es como que metes un motor de salto de sigilo y puedes meter después un subcomponente. Eso, subcomponentes. Ah, vale. Metes un subcomponente para que también tenga más sigilo, por ejemplo. Vale. Pues yo quiero meter subcomponentes de quitar el asiento, o sea, de quitar la S y poner el asiento. Es un plugin. La extensión de Chrome. El plugin. Está ahí, ¿no? El circulito. Ahí va, me confundo, coño. Ya se dijo también que, por ejemplo, la Pices va a poder tener un radar de minería. Se va a poder cambiar, como muchas otras naves. Porque sí, me imagino. Esa nave podrá perseguir, por ejemplo, cuando si Kraz fuera un día a minear con la Prospector, yo podría ir con la Pices y le podría ir mirando la siguiente zona de minería. Pues ya la podemos hacer al revés, porque no tengo Prospector. Era para el ejemplo. Sí, sí. Me deshice de ella. Bueno, ya te lo conté por el Discord, ¿no? Una mecánica menos. Que no nos va a dar la vida. Por eso. Yo voy a centrarme en lo que voy a centrarme. Yo voy a ser taxista en mi tiempo libre y cuando tengamos que estar con la guild, pues hacemos lo que tenga que hacer la guild. Es que no tiene que tener mucho fuel. La pistis es, pues como decías tú, pues que te tienes que meter en un sitio por donde no cabe la otra nave que es más gorda, pues ir y venir. O sea, no va a ser para viajar largas distancias, va a ser para apoyo. Voy a preguntar una cosa porque no lo entiendo. A ver, yo he ido hasta Port Olisar, o sea, de Port Olisar hasta Arcor y he vuelto sin repostar con la Carrack. Le he dado la vuelta a Yela, le he dado la vuelta... Con la Carrack, ha sido con la Carrack, que me he perdido. No, he ido con la... La Pistis. No tiene que ser fuel. Pues digo que he ido y he vuelto de Arcol. Le he dado la vuelta a una luna entera a ras de suelo. ¿Dónde está lo de no tiene gasolina? No entiendo. A ver, a lo mejor cuando vaya a salir, según los datos que hayan dado, igual va a tener menos. A ver, se supone que tiene que tener menos fuel. A lo mejor se ha puesto un motor más rápido, le consume más y no se ha dado cuenta. Pero decían que querían ir detrás de una Prospector. Sí, y puede. Tranquilamente. Pues
Pues ya ves lo que dice Hama que ha hecho con ella, no sé. El otro día. Pregúntales a tus dueños de Pice si se han puesto el motor nuevo o algo. Porque hay un motor nuevo que salta mucho ahora, pero consume casi el triple. Y se lo tragará, pero bien. Claro, ese se traga cualquier gasolina. Esta mierda sigue bugueada, ¿no? Por lo que veo. Ya te digo, yo la tengo y no tengo ningún problema de gasolina. No, no, ni del otro tampoco. A ras de suelo, ya te digo, he ido de punta a punta de un planeta y no me ha dado problemas. Y si tengo problemas de que tengo poco fuel, me salgo al espacio, me quedo con el motor encendido, pero quieto, sin moverme, y se va recargando. Pero vamos, que no tiene ningún problema de yo de hidrofuel, no sé. Ya te digo, a lo mejor ellos han puesto un motor más grande, por eso les consume más. No lo sé. Yo lo que sí que espero es que después se pueda. Que hayan distintos tamaños de gasolina. Me refiero a. ¿Gasolina de cuánto? Ni gasolina de hidrofuel. Son dos depósitos que ocupan un hueco, ¿no? Un sitio. Que puedas, por ejemplo, hacer más pequeño el de hidrofuel, pero más grande el del Quantum. O más pequeño el del Quantum, pero más grande el de hidrofuel. ¿Sabes? Que puedas jugar con eso. Porque si tú lo quieres para ir en tierra, por ejemplo, ¿para qué quieres tanta gasolina de Quantum? O sea, la pones a la mitad y ese trozo de mitad, pues se lo das al del hidrofuel. Básicamente, hombre, es como jugar con dos garrafas de 5 litros de cada gasolina, ponerle a uno 3, a otro 7, al otro 5, al otro 5 y así. Lo que tiene la Pistis es que, aun siendo la Snoop de la Carrack en sí, tiene su motor de salto y todo, no es como la Merlin y las y otras corre, que son. Y corre como un caza, ¿eh? Que yo he adelantado una Aurora a la misma altura y a tope de velocidad y le he adelantado. Se supone que la Aurora corre más que la Mustang. Aunque la Mustang tiene más aceleración porque es un caza. Pero la Aurora ir a tope de velocidad, a ras de suelo, yo que sé, a 200, a 100 metros de altura. Y yo ir a la misma altura exactamente, porque me lo pregunté, me puse a la misma altura y hacerle por la... Bueno, ya hemos repostado. Un ladrillo. Sí, pero corre más que la Mustang. Aunque tiene mucha aceleración, claro. En espacio y en tierra. Que yo sepa, en los dos. Que yo sepa, no lo sé. Como no las tengo, no puedo decir nada. Que es lo que siempre digo. Yo no digo nada. Ni idea. Yo solo sé que la pista es para lo que yo la quiero, para taxistas, para rescatar a jugadores, sobre todo, al principio. Te viene de primera paso. Vaya. Y me sobran 40 USDs para cuando salga los NPCs, comprar, comprar, comprar. A $10 cada uno, 4 esclavos. Espero que sea 5 y no a 10. Ah, voy. Mientras está viajando este. Ah, por privado en el Discord me los has mandado. Sí. Vale. Twin. Uy, te sale fuego, Nick. Twin. Y nosotros nos hemos puesto en rojo. Twin. Uy, te sale fuego, Nick. Sí, está ahora girando como que. Mira qué peón. Se lo va parando, ¿no? Se está. Sí, está ahora girando como que. Se lo va parando, ¿no? Se está. Sus propios ejes girando. Sí, sí. No es giro random. No, no, va súper rápido, no puedo seguirle el giro. Que te has caído al suelo cuando estaba dando vueltas la nave. X, tú deja la X. Toca la V. F4, dale F4 y deja la X pulsada. A mí eso la V, la V. Más. Toca la V. Sí.
¡Nick, abre el... ¡Abre la cara, Nick! ¡Qué bien os lo pasáis! Vaya forma de dar vueltas. Yo no aguantaré un ratillo. Y tengo una gana de que pongan ya mi mecánica y poder entrar y decir, ¡guau! Voy a disfrutar con esto. Si quieres, ya hago yo de... de pasajero para que te sacies un poco. No, pero quiero también probar lo de las estrellas del trabajo ese. Con cero estrellas, porque claro, cuando estaban las misiones, si no hacías ninguna misión, si no hacías ninguna baliza, no te salía ninguna misión. Pero si hacías un par de envíos con gente y te votaban que sí, o sea, te votaban afirmativo, te subían a una estrella y te empezaban a salir misiones de las balizas. Lo que pasa es que estaban bugueadas. Salían todas en el sol, ahí en el sol, en la estrella. ¿De quién eran las 890? ¿Quiénes tenéis por ahí de esos bichos? De la misión, dijeron antes, ¿no? Ah, son los de la misión. ¿Qué hicieron? Ah, que las robasteis, vale. Foto. ¿Quieres una? Quiero una. No quiero. Yo sí. Mi cumpleaños es en mayo. Call down. Yo es que al final, cuando tenga 5 estrellas, me tocará comprarme dentro del juego una 890 para llevar a gente de lujo. Claro. Este hombre mayor que tengo aquí en Discord, ¿no te piensas que va a subir conmigo en una Starliner de estas? No. El todo que brille, las camareras bien guapetonas. ¿Quieres Widow? Tengo Slan también. Camellos. Para allá. ¿Cuántas veces me van a llamar a mí? De que vaya a un outpost de estos de drogas y demás a rescatar a alguien. Ah, o sea, si te la llevas y la vendes, cuenta como deshacerte de la droga, claro. Sobre todo si vas con una Cutlass, porque en una Cutlass no la puedes tirar por el váter. Ay, qué malo. Salen unas fotos preciosas en este planeta, ¿eh? Dislike, de suscribirse y no comentar. Ah, claro, si te pillan en zona controlada o puertos con drogas, te sacudirán, ¿no? Claro. Qué majos. Pero eso no hay que hacer rutas directas. Hay que ser más listos que eso. No se ve una mierda. Ya, pero eso después no va a ocurrir, Nick. Después os vais a comer todos un mojón de tanto intentar aprovechar esa mecánica. Llegará el momento en el que eso no funcione, lo de levantarte y no te pararán, que os te levantará y te pararán, y después diréis, oh. Bueno, pero ahora para probar las cosillas, pues ya está. Luego ya, es... Es que hay mucha gente por ahí que se está acostumbrando a eso. Ya. Se piensa que ya es parte de la mecánica el levantarse y ahora ya no me pillo. Sí, claro, tan fácil, ¿no? Sí, eso es como el virus de la policía. Te hemos pillado con pornografía infantil. Si ingresas 100 euros en este número de cuenta, no pasa nada. Claro. ¿Cómo vas a pensar que por pagar 100 euros te van a librar
de un delito así, pues eso es lo mismo, ¿no? Además, me levanto del asiento y ya no me escanean. ¿Te imaginas? Pongo a descargar porno infantil, me levanto de la silla y ahora... ¡Ah, ya no me ven! ¡Qué fuerte! Y la de pasta que sacaron con la puta mierda esa. ¡Qué rota está la gente, macho! Pero hay gente mayor que no sabe de esto y se lo creen todo. Ven el logo de la policía y dicen, hostia, ¿qué es lo de la policía? Y ya está, y no miren lo demás. Sí, sí, sigue, sigue. Paisajes, macho. Me quedo acojonado. EMP System Offline. ¿Y eso por qué? ¿Hay que cargarlo de alguna forma especial? ¿Hay que encenderlo o algo? Pues no, Nick. Si alguien tiene un problema y en vez de matarlo, que le dé él al borrar este, al que está encima del enter, y que se suicide él. ¿Por qué tienes tú que matar a nadie? Hay que encenderlo, ¿no? ¿Y eso dónde está? ¿Cómo cuál? Power. Coño, lo voy a power, cojones al eso, pues. Vaya, le dé a lo que le dé, sale el menú de comunicaciones. Qué majos. Imagino. ¿Y en la cámara te puedes suicidar? ¿Seguro? Sí, queda en otro sitio. No sacas aún qué cosas. Al MP no hay botón directo, ¿ok? Por aquí, por algún lado. ¿Al? Al MP, el pulso electromagnético este que lleva esta nave. Verlo, ¿sí? A ver si me va a pegar alguna piña, ¿eh? Está etiqueta. Es que no sale el menú de energía aquí. Power, le doy y no hace nada. Pues qué raro que no te deje. Es que le doy a lo que le dé, me saca el menú de comunicaciones. Mío, que está bugueado, cambia de pantalla. Sí. Hit. Aquí me saca el de hit. Todo el rato el de hit. Se le ha ido la pinza, se le ha ido la pinza, mogollón. System, misiles, guns, este es el de armamento. Puf. Aquí, este es el de power, lo que pasa es que sale la pantalla en blanco. Abajo izquierda, dice Nick. Eso es izquierda. Esto es izquierda, ¿no? Ha dicho abajo izquierda. Sí. Power. En la pantalla, merluzo. Eso ha quedado muy, muy, muy Mortadelo y Filemón, ¿eh? Eso de merluzo. La pantalla de izquierda abajo. Esta. Ah, claro, son armas, ¿no? Misiles, guns. Ah, aparecen misiles. Ah, todo muy lógico. Pues no, tampoco. Pues mira, tampoco. Está bugueado. No, coño. No toques eso. Vale, no toco nada. Es que las explicaciones de ahí
una persona que escribe o una que habla. Ah, este de aquí que está en off, ¿no? El arma secundaria. Guns. Sui. Es de ese que has dicho. Ya lo has terminado de buguear. Ah, sale el negro también, hijo puta. Pues nada. Salti me voy a subir todo nada, ¿ves? Ya está, todo funcionando. Yo sé que hay un coche que tiene también eso. Ahora, que es que no me dejaba ni, que se había bugueado del todo. Vale, ahora sí, cargando. Supone que lo suelta al terminar. No. Se supone que tú lo cargas y cuando esté a 100% lo puedes explotar durante X tiempo. Si se queda mucho tiempo al 100% y no lo tiras, se acaba apagando. Porque no lo puedes mantener todo el rato encendido. Hay que volver a darle al botón, ¿no? Uh-huh. Sí, porque esta lo que hace distinto a la Warden. Es que el botón izquierdo del ratón viene predefinido y para disparar todas las armas a la vez. Eso me ha pasado a mí con la Pinces. Disparo las cuatro armas con un clic y ahora disparo dos con un clic y el otro con el clic derecho. Y es como, ¿por qué han hecho eso ahora? ¿Por qué me los han separado con lo bien que estaba antes? Uh-huh. De hecho, no hay forma de yo poder configurar. El hub central MP Charge. Sí, sí, ya lo veo. 77. 95. 100%. Y ahora le tengo que dar otra vez al botón derecho. Uh-huh. Antes de que se apague, sí. Se ha apagado, sí. Claro. Y ahora se tiene que regenerar, ¿no? No es tan fácil como mantenerlo 100% todo el rato y cuando quieras lo explotas, ¿no? Tienes claro. Que calcularlo. Puedes apagar una nave ligera con el 25%, que no hace falta cargarlo del todo, vamos. Bueno, las bombas de destrucción cuando las meten, que tengo ya ganas. Se dejen de MPs y mierdas y pongan las bombas de destrucción ya. ¿Este parche ya funciona? Porque el parche anterior yo la probé, disparé y eso no bajaba nada, ¿eh? Entonces cuando se carga, ¿cómo lo disparo? ¿Con el izquierdo? Porque le he dado otra vez al derecho y no me ha hecho nada. O sea, manteniendo pulsada el derecho, darle al izquierdo. Y sí, al mismo que con el que lo activo. No, por el izquierdo. Con el que lo activas. Porque no hace nada, coño. A ver, lo activo con el botón derecho del ratón, pero le doy otra vez al botón derecho del ratón y no hace nada. ¿Cuándo está 100%? No tiene por qué ser el 100%. Ha dicho que con el 25% puedes apagar una nave ligera. Eso es porque lo puedes descargar cuando te dé la gana. Ah, igual está bugueado, vale. Que me estoy volviendo loco, es que venga a darle al botón y no me hace nada. Todavía no carga. Entonces ya funcionan los de distorsión. ¿Dónde estás, Geras? En Microtech. Camino de Nueva Bach a unos 150 kilómetros. Es que no tengo dinero, si no me las compraba. Las armas de destrucción, que son baratitas. Es que es eso, yo por ejemplo, si voy con armamento, no voy con armamento balístico ni láser, yo voy con distorsión. ¿Para qué quiero yo una nave gorda? Yo qué sé, estamos atacando una Hammerhead. ¿Para qué plan?
distorsión, con un misil de distorsión, con armas de distorsión. Ya sé que no destruye, pero para. Quita escudos, para la nave. En teoría también puede joder la fuente de alimentación. Por lo que puede parar la nave entera. Pero cuesta más porque tiene que estar disparándole todo el rato. Hasta que se funda. O hasta que se caliente mucho. Y los NPCs, cuando le paras la nave, en teoría tienen que autodestruirse o algo así. Entiendo. No, suelto el botón derecho para pulsarlo otra vez, se para y se queda al 0%. A ver si me entro ya al juego, porque el otro día me tiré ahí 40 minutos sin poder entrar. ¿Has probado a entrar desde entonces o todavía no? No. Ahora voy a probar. 10.50 tiene el GPD. Venga, entrando. A ver. Loading. Se me queda en loading en este parche, no sé por qué. Entré los dos primeros días al parche y al tercer día volví a intentar entrar y ya no me entraba. Se quita la música, ojo. Cuando se quita la música es que entra. Ojo, se ha parado el loading. Ojo, que entra. Ojo que hoy jugamos, hoy tenemos el DLC de jugar. Hoy has pagado. ¿Sí? A ver un momento el chat global. Ahí estoy yo, señor. 92. Nada, 0%, no hay forma de disparar la mierda esta. No sé, yo solo sé que a todos mis NPCs, como les pueda armar, porque en teoría los puedo armar, aunque sea con una pistolilla, le voy a poner a todos armas de distorsión de estas de stuneo o de lo que sea. Y a mi nave va a ir siempre con un arma de distorsión. Yo no voy a pegar a nadie, yo no voy a matar a nadie. Ahora que los voy a dejar inútiles y parados y reírme en su cara e irme, sí. Segurísimo de más. Aquí en Puerto Rico había armas de distorsión, ¿verdad? ATVs, Distorting Repeater. Son 1400 cada una de las armas. ¿Haces un préstamo, crack? No, hago una misión de caja. Tío. Son 1400, serían 28. Unos 50 cajas. No, unos 5000. Vale, voy a hacer una misión. Oh. De encima hay vendedores estimadores. Ah, ¿por qué? Me te está diciendo que compras componentes, te desaparece el dinero y no te dan nada. No te puedes fiar de nadie. Joder. Delivery. Paquetillos, 6000. Vámonos, ¿de dónde? De Leymar hasta Arcor, vámonos. Ya que no sabes con qué nave la voy a hacer. Con la Pistis. 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 De todo lo había dicho Skipe y voy a decir Pistis. La Pistis. Se dice Skype, no es Skype. Venga, tú, Hermión, me tomas por culo. Venga, tú, Hermión. Por lo de Leviosa. A mí me recuerda al príncipe de Bel-Air, cuando bajan
el cartón y la hermana discutiendo por las escaleras. Se dice Porsche, se dice Porsche, se dice Porsche, se dice Porsche. También, también. Sigo teniendo cuatro pizzas, tú. La mía, la dos, la tres y la cuatro. Toma ya. Maravilloso. Las tengo con cuatro gimbals, porque como tengo la Aurora comprada, para que me dé sus gimbals y se las pongo yo a esta. Hostia, ya han metido las nubes volumétricas y todo ya, ¿eh? Hostia. Que va, son planas. Calla, joder. Sí, sí, tengo todavía. Bases, LTI, creo que es bases. Las motillos LTI para upgradear manteniendo el seguro. Aún queda alguna, no sé cuántas tengo, pero aún quedan, sí. Pregunta 200 euros cada una. Ya tengo que desconectado del todo, llevo 3 meses sin hacer ningún trapicheo ni nada por ahí. ¿Te quedan bases? Sí, ¿a cuánto? 200. ¿Qué pasa? ¿Van escaseando por ahí o qué? ¿Se va a tener que subir de precio o cómo va esto? Bueno, si cada vez que sacan una nave nueva te la ponen así baratita con el ETI y los seguros que están dando ahora ya en meses ya son una burrada. Coño, si el seguro este que anda de 10 años es casi un ETI, ¿quién va a jugar 10 años a esto? Pues por eso. Los que de verdad jugamos a esto, porque el resto van a jugar un año como mucho y lo van a dejar. Y los youtubers que entren van a jugar 2 semanas como siempre y se van a ir. Y se van a volver al Minecraft. Mira, nadie me ha roto la nave. ¿Ahora qué hago? Voy al Minecraft. Al Fornite. Me voy al Fornite que no es pay to win. Siempre. El título de Alfa ya dice eso. Claro. A mí hay gente cuando hacía directos de esto me preguntaba, ¿cuántas naves has comprado ya? Y yo, Alfa. Ah, yo opino eso, ¿eh? O sea, LTI o nada. Es más, aún tengo 2 Grey Cats con 72 meses de seguro, que no me mola nada. Es más, ¿qué cojones me dieron? ¿Qué nave tenía yo por ahí? ¿Qué fue lo que me... O me llevo un descontrol con las cosas. Espera un poco que entre en la página web, aquí desde el launcher. Que se entra rapidito. Porque las últimas cosas que nos han dado una maqueta de Caterpillar, ¿no? Era. A ver, Mayangar. Unas camisetas de mierda. Eso, la figura de la Caterpillar. Ah, es verdad, los Grey Cats los vendí y compré 2 de los de seguro este de 10 años de IAE. Los tenía de 72 meses y ahora los tengo de 10 años. Pero no son LTI. Ah, eso. Vale, vale. Yo sabía que algo me habían dado que no era LTI, que dije yo, pero esta puta mierda, ¿para qué la quiero? Que en la última semana de Free Flight que hubo, si conseguías un referral, te daban una Merlin. Y me dieron una Merlin con 6 putos meses de seguro. Hombre, es otro hangar, no es el lazo hangar, pero me dieron con 6 meses de seguro la puta nave. Yo solo quiero tener 4 referas como mucho, para lo que te dan ahí suelto.
te dan un kit esto de un cochecito y un no sé qué y ya está. Yo lo de tener sí, más naves que no voy a utilizar para nada. Eso creo que es con 5, me parece que era eso. No, con 2 o 3 era ese. Con 5 o con 10 te daban una nave y yo no la quería para nada. No, era es con 10, con 5. El Greycat y una pecera era con 5, creo. Ah, te digo que estoy dentro. Pues solo tengo uno. Ah, te digo que estoy dentro. Con 1 te daban un arma cutre. Con 3, más armas cutres. Con 5, una pecera y el Greycat. Sí, pero con 1 tienes ya la gimbal que yo quiero para la nave esta. Ya. Que te dan 2 ametralladoras láser. Del 117, sí. CF-117. Y como esta nave tiene 2 gimbals, solo me faltan 2 más. Uh-huh. Así que esas son las que... Con 10 referrals es la Gladius. Y con 5 es el Greycat y la pecera grande. Eso es. Qué malo que no se puede quemar, no se puede hacer nada con eso. Por eso mismo no quise yo tampoco hacer mucha promoción de esto, para que me den naves y después no puedan ni quemarla siquiera. Es como, yo qué sé. Creo que no se podía quemar. Claro, no la puedes quemar porque no tiene un valor en sí. Entonces quemarla no puedes quemarla. A ver, quédate un momento. Con Mayangar. Como me encanta la puta PC, tío. Me jode que lo único que no tenga cubierto para que no me disparen sean los codos. Pero bueno. Nada, nada. No sale ninguno de los botones. Ni regalarlo ni quemarlo. Lo tienes ahí y punto. Pues nada, cuando salga en el juego. No, que no se puede ni regalar. Está ligada a la cuenta, pero no se puede ni regalar ni quemarla. Esa, cuando salga el juego, se la vendería a algún NPC o se la cambiaré por unos burritos ahí en el área 18. Ya, mira. De escolta o algo. No te preocupes. Que ha salido la ventisca. ¿Sabes, Crash? ¿Qué? Que ya la utilizarás de escolta la nave esa algún día. Un NPC te escolte con ella o lo que sea. Pero si no tiene ni cuánto, ni hostia, es una mierda. Esa es la que lleva la Áquila para bajar algún planetilla o eso. Y ya tengo una con la Áquila. Entonces, una suelta con 6 meses no hace más que ensuciarme el currículum. No puede ser. Al final te piensas el pack ese de exploración. Y te dan un montón de naves y de la 606. Sí, claro. Los puntos de canal, eso es algo nuevo que han parido mientras he estado yo así. Sin hacer nada. El otro día me fijé en el canal de Sir y tú le clicas encima y te sale para qué sirve. Es para sacar los iconos sin ser suscriptor, para destacar el mensaje. Te van dando puntos por estar dentro del canal, pero no valen para nada en sí. No, para la Carrack no. Ay, qué bonito. Tenía el paquete de exploración pequeño y luego tenía las otras naves de exploración, las tenía sueltas. Entonces un día así, echando un vistazo a esa Excel que pasaron por ahí con el ahorro que tenía cada paquete y demás, me fijé que si quemaba las naves que no estaban en el paquete pequeño y le sumaba el precio del paquete pequeño a esas naves quemadas, me daba para el paquete grande con las 600 de regalo. Como no la utilices, la puedo la puedo gradear a algo. No, sí. Sí, los vi el otro día, Pedrusco. El otro día me bajé de la nave aquí cerquita de New Abbas también y estuve viendo lo del agua y el, que se quedaba como un cristal translúcido y entrabas dentro de la nave y se secaba y todo eso. La caja no ha rebotado esta vez cuando la dejan en el suelo. Mejoró. Sí, el otro día solté una caja en el suelo y empezó eso a bailar ahí, parece que me iba a matar. Y ahora la he soltado y se ha quedado ahí súper tiesa. Estuvimos por aquí dando una vuelta, luego me acerqué a una especie de observatorio que había por ahí. Y había una torrecita cerca. Y salió
una ventisca de estas. Y estuve por ahí pateando. Tiene el efecto un poco mal conseguido cuando bajas de la nave, porque se te empañan los cristales y se llena de agua cuando todavía no has salido de la nave, pero bueno. Alfa. Alfa. Es como el anuncio aquel del Rafa Nadal. ¿Qué queréis? Es un niño. Pues, ¿qué queréis? Es un alfa. Claro. Claro. Ay, mira, tengo que ir con el paquete al sitio nuevo este. ¿A dónde? Tengo que ir a Arcor, pero al... al portorizo de Arcor. Eso que hay fuera flotando. Aquí dices que lo mismo me dejan bajar, que lo mismo me pegan una patada en el culo, ¿no? Vale, saltando. Ay, ay, ya me está haciendo cosas raras. ¿Qué me echan? ¿Qué me echan? Me ha hecho un quiebro raro esto aquí. Ay, joder, ay, joder. ¿Cuándo vuelven a activar lo del calor en las naves? Desde que se calientan los viajes. Sí, porque no se calienta, ¿verdad? Salto y llego hasta allí. Ay, que no me deja aterrizar. Yo sigo haciendo lo mismo por si acaso. Autopilot, autopilot. Sale un aviso amarillo en mitad de la pantalla, autopilot. No me deja. Warning, warning. No me va a dejar aterrizar el cabrón. Aquí, a ver. Bueno, si no es una zona de aterrizar, no te puedo dejar, claro. Warning. Haciendo el Mercadona con el Warning. Ya está, aparcado. A lo plomo, como le llamo yo. Es como cuando vas a pescar con una caña con plomo. Lo mismo pero con la nave. Si la apago no la puedes controlar. ¡Puah! Contra el suelo, ahí las patas reventadas. Si la apagas, bajas más rápido. Ahorras combustible. Es como bajar un puerto de montaña en punto muerto con el coche. Eres Friendly con el eco. Claro. Uy, qué poco realismo tiene este juego, Refun. Mira qué mierdecilla de escalón, no se puede subir, tú. Sí, sí, también, estuve echando una peleita con Rogidi. Antes, ¿me he equipado el cuchillo? ¿Cómo saca el cuchillo este? Ah, no, que aquí no puedes sacar las armas. Que aquí no puede. Estoy en ciudad. Pues me parece que acabo de perder la nave. Me ha tocado ir a por ti. Bien. Es que no puedo subir a esta mierda de plataforma de medio metro de altura. Sí, no puedes saltar antes de llegar a la plataforma. No cuando ya estés tocándola. Antes. Ya. Me da igual, aún así. Me pego el otro día. Me pego el otro día 2 horas por una cueva trepando por los sitios con la animación de trepar y no puede trepar por aquí.
giras 90 grados un momento hacia cualquier lado, de izquierda o derecha. Encima es una plataforma que no está pegada al suelo, está como levantada. Cabe a pinces, te puedo ir a recoger. Sí, porque se sacaba con el cero los puños, pero que aquí no funciona porque estoy en ciudad. Pues hazme un bico y voy a por ti. Estoy de viaje a Alco, estoy frenando. Porque además estoy bajando por aquí y no, esto no tiene salida. Claro, no bajes y te recojo ahí arriba. Ya, no, porque estoy mirando un poco a ver lo que pasaba aquí. Pero no. Mira, parece la típica pista para bajar con los esquís. De hecho, tiene pinta esto de que es decorado y no es para que aparques aquí. Pero bueno. Hombre, claro. Pero es que es el único sitio donde me dejaban aparcar. Saltan más. Bueno, ahí va. Ahí va, qué cosa más rara he hecho. Claro, ahí va, es que la atraviesa. Claro. Es visual, te lo estoy diciendo, que no está hecho para que tú vayas por ahí. Qué fuerte. Bueno, si no lo ponen físico, eso que se ahorra de tener que cargar cosas. Sí, pero donde ha aparcado la nave es físico. Porque no se sube. Refund. A ver, ¿cómo era esta mierda? Y paga. ¿Cómo era esta mierda? Beacons. Beacons. Create beacon. Tipo de beacon. Personal transport. Destino. Ahí va, puedo poner de destino mi nave. Claro, te puedo llevar a tu nave. Qué majo. Sí, entonces sí. Te voy a hacer venir para que me subas a mi nave. Como voy no, contigo. Me contaría. Vete a cualquier estación que esté por aquí cerca y te llevo. Destino. Eso que está vos. Un utilizador. Está los nombres bug solamente, porque en teoría si le das, te llevo allí. Pero no sé dónde marcas. Subin. Por tracer. Pues mira, aquí. Que es la estación que está aquí afuera. Reputación. Sí, tienes que tener 5 estrellas. Yo no quiero una nave de mierda, o sea. Alfa. Que te vas, Nick. Venga, descansa. Hasta luego. Cualquier reputación. Ani, que no está la cosa para que sean de Dios. Ani. A ver, ¿cuánto cobras por este servicio? Uno, pon ahí uno y ya está. ¿Uno solo? Uno o 10.000, tú eliges. Me tampoco te pases. Toma, venga. Ni estoy mirando siquiera. Yo estoy esperando que me aparezca en pantalla. Ya le he dado. Uy, pues no ha salido. ¿Cómo que no? Lo has creado. Pues le he dado. Si no te aparecería ahí a ti. A ver. Vuelve a hacer. Personal transport. Ahora nos sale la selección de destino. Espera que cierre. Cierro. Abro. Beacons. Créate beacon. Personal transport. Ahora sale. El sitio este, aquí por Tresler Broadcast Beacon. Pues no se crea. Voy a parar, que no tengo gasolina para ir hasta allí. Y además, después de no crearse, se buguea la lista de destinos. Jolines, voy a seleccionar otro destino, no sea que sea cosa de. Y Jure L5 me aparece como obstruido. Bien. Pa.
Levski. Yo no me acordaba de Levski. ¿Qué sé yo? No, como tengo que ir para arriba, voy a ir a Cruel 3. Así me deja así. Sí, ya, ya, un poco de... Pero bueno, por probar. Mira, Mikel E1, por ejemplo, que se está más alejado. Antes hemos viajado, hemos estado ahí, aterrizado, esto. No sé. No se crea. Estoy destinado a morir aquí. Lo único que no ha parido ha sido la pasta, mira, a ver. A lo mejor si pones 100.000, funciona. O si pongo 100. Nos ha jodido. Tío, al que nada que sea eso. Que no acepta menos de 5 cifras. A ver, voy a probar con 100. Mira. Ha considerado que te estaba pagando demasiado. Pues tengo que llevar a galletas falsas ahora. Por listo. Pues no te va a llegar. No te va a llegar ni para gasolina. Estoy de camino. Sí, sí, estoy en parte con él, Pedroco. Sí, es solamente por la coña. Claro. Yo estaba de camino hacia él. Cacas es Rocket Transportation. He saltado de Port Olizar hasta Arcor y casi llegando a Arcor he parado para girar hacia Microtech. Como no me llega, voy a parar en Cruel 3, que está de camino. Repongo y lo repongo. Aquí. Beacons. Beacons. Mira, te lo voy a cancelar. No. Ahí va. Negativo. No me sale. Sí, tienes que esperarte un poco para que salga. Es como que aún sigue activo, ¿sabes? Como que aún tienes la pasta, me tienes. Ahora tienes que votar eso. Cuéntame positivo. Te voy a aceptar. ¿Dónde? Coño, como si fuera una misión. La pantalla, normal y corriente. No, ya no. Nada. Así después lo llevo y nunca me bota. Es que no lo he visto. Cuando haces un taxi, cuando sales, te sale arriba lo típico de bótame positivo o negativo. Pues vale. Tienes que darle aceptar, bueno, o al azar. Fue una misión. Vale, es que no he visto el mensaje. Pues siempre que hagas una misión de taxi o la canceles, siempre te sale eso. Y eso es lo que a mí me da estrellas. Si tú me botas mal... He puesto de destino la nave y tampoco crea el beacon. Sí, acabo de aceptarlo yo ahora. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me sale? Contrato aceptado, personal transport. Ah, ahora. No había salido. Es que ya que te voy a pagar una mierda, por lo menos... Lo malo es que la de la nave está bugueada. Da igual, si solo me tienes que subir el escalón este. Vete a esa parte, me estás mirando ahora, vete para allá. A ver si hay una zona ahí ancha. Sí, aquí tienes sitio de sobra. Pues ya está. Me bajo ahí un momento, te subo y... Que aquí está más bajo el escalón, ¿eh? Ahí va, que aquí se ha subido, coño. Ya no hace falta que vengas. Aquí estaba el escalón un poco más bajito. Si te quería reventar la nave ahora, grados arma de distorsión. Baja, güey. Qué malas ideas. Que me querían dejar aquí encerrado. En una ciudad fantasma. Ah, pues nada, cancela y dale a que sí. Esta vez. Esta vez. Sarcástico eres, cabrón. Sarcástico, dice. Yo lo llamo realista. Beacons. Cancel beacon. Claro, es que no se ve el mensaje. ¿Tú es que lo doy al izquierdo? Te vas y ahora te tiene que salir un mensaje ahí en pantalla que te pone rate, no sé qué. Tienes que darle a como aceptar, ¿sí?
Ya, pero es que ha salido, he visto la línea esa que sale, pero no me salía ningún texto. Es que no se veía. Antes te salía, pero estaba bien. Ya, pues ahora no. Y ahora si vas a lo de las misiones. A ver, si vas a lo de las misiones, en la parte derecha donde pones View Contracts, te tiene que aparecer ahí una estrella a lo mejor. No sé si esto contará o ahora falta más. Vale, hace falta más. Uh-huh. Están los ratings de mío como piloto y al lado está el del tuyo como cliente, yeah, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando yo tenga misiones, si veo que no tienes estrellas, es como, o este es nuevo o la estás liando. Sí, sí. Entonces, ¿te acepto o no? Este no tiene votos, no le compro nada por eBay. Exacto. Vaya, tongo de ciudad. Mira, caldera. Pues nada, me vuelvo a arco otra vez. Llega de paquete. Vaya ático que tienen aquí con el helipuerto. ¿Has visto las luces que tiene la pizza? No. ¿Ha pasado de no tener luces a tener unos pedazos focos, loco? Parece que eso se ha quitado todo el vali. Se los ha puesto ahí delante. Me ha aterrizado en otro sitio. Mierda. Pues no tenemos aquí coñas con eso, en venidor. Que en el hotel Valley se hospeda Batman. Como ponen los focos esto, cuando hay un poco de niebla o nubes y tal, se ve un pedazo de foco ahí iluminado. Y dice, míralo, esto es Gotham ahora. Gota. A ver si puedo coger un ascensor hasta la calle. Vaya, como el otro día. Deja entrar aquí, pero luego ya no puedes hacer nada. Qué vértigo. Rayari. Encuentra el punto del club este, ¿sabes? Hay un montón de puntos ahora de mining. Uh-huh. Pero aquí por alrededor, ahora ponte a buscar el punto de la zona esta. Ay, que me he dejado la puerta abierta. Se va a escapar el gato. Pobre gato. Ya está, cerrado. Ahora, para arriba.
¡Hala! Pedazo crash que me acaba de saltar a tomar por culo. Toma. A tomar por culo he ido. Ahora, ¿yo cómo marco lo que tengo que repostar? Vaya, vaya. Buah, hacía más de 3 meses que no me craseaba el juego. Mira, mira. Muy pronto serán nuestras casas. Podremos desloguear en los edificios de todas las ciudades. Espera que apago el porro. Ala, venga, el crash handler este y los cojones. Que haga el informe ya y lo mande. Eso, venga. Relaunch Star Citizen. Que ya voy a plegar enseguida, pero... Si aparezco ya en el L1S, ahí lo daré por finalizado. Pa, pa, pa. Y tiene todo rápido posible para ir, comprar las 4 armas de distorsión y después decirte hola. Quiero ver a ver si funciona de verdad. Y obviamente no voy a disparar a cualquiera. Claro. Ahí va, que se va a pinza esto. Dale, dale rápido al aceptar. Uy. Ya le he dado. Cojones, se le ha ido la pinza. Esto se ha subido el volumen de golpe. Aquí estamos. Hoy me ha sacado la órbita y todo, ¿te parece? Bueno, no la órbita, 14.000 pies de alto. Aún le falta, aún le falta. Tía para arriba. No te crases, coño. Refund, refund. Fuera chat. ¿Ves? Luego dicen que no hay persistencia. Coño, pues loco persisten. Ya más que eso, ¿qué quieres? Claro. Los tienes en un parche y el parche siguiente siguen ahí. Yo ya más que eso, ¿qué queréis? Lo queréis todo, ¿eh? Hombre. ¿Qué es esto? Un logro de Twitch conseguido. Ya. El negocio del imperio. Debería llamarse estoy perdiendo espectadores y no sé qué hacer ahora. El negocio del imperio, ¿qué cojones es, pues? Ya has hecho muchas horas o algo así, supongo. Me imagino. Mientras tiras para arriba, ¿eh? El negocio del imperio, sí. Transmite un total de 500 horas. Oh, y 500 horitas nada más. Qué bueno. Maja, joven. Ten 50 espectadores a la vez. He tenido un tope de 47. Cachis. ¿Qué me regalan aquí? Botín de Prime. Dauntless. Mierda. Sí, pues más o menos por ahí andaría. El directo del sábado fue mi directo número 100. Y dije yo... 400, 500, porque más o menos de media son 4 horas y pico largas. Me
¿El qué? ¿Te quitando el día ese que te fuiste a las 10 de la mañana? Sí, no, pero de normal. Si conectaba para las 11, 11 y media y me da las 3 y pico de la mañana, pues ya estamos ahí en las 4, 4 horas y algo. Y luego son 100 directos porque son los que tengo subidos a YouTube, pero al principio, sobre todo cuando probaba cosas, había alguno que ni lo subía y esas cosas, ¿sabes? Entonces hay horas por encima que no las tenía contabilizadas. ¿Por dónde andas? Llegando a Arcor. Arcor. Tengo que ir a Arcor, entregar el paquete este, volver y comprarme las armas. ¿Dónde te vas a comprar las armas? En Puerto Lizar. No sé si hay otro sitio donde se compran, pero ahí sí que están. Ni puta idea. Crusader, Puerto Lizar. Shadrute. Ahí va, las de pez de ratón, coño. Que no las tenía cambiadas y se le iba esto para todos lados. Yo iba a decir, parece la polla cuando la coges con la izquierda, ¿eh? Ay, ¿cómo te pasas? Pero si te has reído, que te lo has imaginado. Ay, Dios. Sí, pues no sé. Igual, alguna vez he tenido que hacerlo por usar el móvil a la vez o algo, no sé. Le doy a F4, vuelvo, aparece el chat. Jamacuco, pene. Marca registrada, chaval. Yo no puedo morirme en esta vida sin sacar una colonia de marca pene. Que le pongan diéresis, comillas, lo que quieran, en plan para que suene más francés, pero que se llame pene. Pene. Y pero que sea Forger. La colonia de los hombres. Pene. No. Para las mujeres. Forger. Sí, pero es de hombre. Que no. Que no. Tiene que ser colonia de mujer. Que no. Carolina Herrera, Jorge. ¡Guau, chirría! ¿Te imaginas una Kudlas tocada por el combate saltando al hiperespacio? De repente empieza y se le saltan las chapas por el camino. Sería realista. Como son un montón de chapas con Loctite, una Kudlas. Bonita. Foto. Yo estoy tirando para portalizar. Así ya salgo a tu encuentro. A ver si no tarda mucho, porque si no te quedarás con las ganas. ¿De qué? De meterme las distorsiones esas. Y hasta que no llegue a portalizar y me compre las armas. Por eso. Yo estoy tirando para portalizar. Para adelantar camino.
entrego esto y se supone que tardó 4 minutos en llegar aquí. Se supone. O 5, o 6, no sé, con este motor no lo sé. Mira qué música me he puesto en el Steam Deck para cuando me persigas para darme con las armas de distorsión, mira. No puedo ponerte el audio, si no te escucho doble. Esta tengo que ponerlo más alto porque está sonando con el volumen bajito como en la música. Así, así. Ah, claro, que no tienes puesto el audio del directo, claro. Claro, te escucho la voz aquí en Discord. Pero... Sí, sí, sí. Tengo puesto un botoncito con la musiquita esta de... A ver, malo no sé, yo reventaba gente con cooler que tenían ellos y yo con esta. Y después me pregunté que por qué no podían tarjetearme. Y yo, el mago nunca revela su secreto. Así cuando algún tonto me siga para reventarme, le pongo esa musiquita y por lo menos el vídeo quedará gracioso después. Point. 33 millones de kilómetros para portalizar. Bueno, Crusader primero. A ver si me deja aterrizar en Vagina Point. Mira qué tema me han enseñado hoy. Qué peligro tienes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Did I really just forget that? Joder, qué alto está. The melody? ¿Qué es esto? Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la. Madre mía. ¿Esto qué es la competencia de Leticia Sabatero o qué es esto? Tampoco saca la nave, está repostada ni a ras de suelo. No, a ver, tienes que aterrizar. No, antes no había que aterrizar. Antes, ya, no, pero ahora es, aterrizas. Sales para arriba otra vez. Vuelves a pedir para aterrizar. Bajas y sin tocar el suelo, repostas. Nada, claimea y fuera. Como tengo otras naves... Ya, pero que se puede hacer eso, quiero decir. Han hecho hasta memes estas navidades de la Leticia Sabater con los regalos de Reyes. Para asustar a los niños. Diez millones. Uy. Ese ruidillo sonaba... Parece que se iba a parar. Ya estamos llegando. Cuatro metros, a ver cómo llego hasta ahí ahora.
Viene de un canal que pone el chiringuito, el Sálvame del Fútbol. Buah, qué pena me da ese programa. Sí, tío. Y las barbaridades que dicen a veces. El programa y los cuatro tontos que haya sentado, vamos, porque... Como dices, el Sálvame del Fútbol. Luego dirán del Sálvame. Pero el tajo que hay allá, en el del fútbol... ¡pua! Aún me caen peor, desde que se metieron con la serie del chiringuito de Pepe. Porque decían que les habían plagiado el nombre. Anda, paletos de mierda. La serie de chiringuito del Pepe. ¿Ah? El chiringuito de Pepe, una serie de Telecinco de hace unos años. Era de un chiringuito de playa ahí en Peñíscola que salía el Santi Millán, el no sé qué, bueno, a ver. Una serie de estas que hacen en esto, una comedia. Pues se llama El Chiringuito de Pepe, porque el dueño se llamaba Pepe. Pues estos del chiringuito, del programa este de fútbol, demandaron a la productora por usar ese nombre, porque se llamaba como su programa. Que a ver tú qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿sabes? Pero... por conseguir dinero siempre es gratis. Y si te da encima pasta a ti, pues mira. Pues yo, entre que alguna vez he visto a los lerdos esos decir alguna barbaridad y que no soporto el fútbol, pues... ya se ve cruzar el ahí. Meando un minuto y salgo con la nave para allá. Ya, pero cuando los ves les das más visibilidad al canal, por lo que nunca lo van a cerrar si la gente lo sigue viendo. Es lo de siempre. Without you. Los de la televisión dicen, bueno, mi programa es ridículo, pero mira, ¿cuánta gente me ha visto? Claro. 30.000 personas. Pues dame pan y dime tonto, se lo llama eso. Uh-huh. Oye, este, como siga para adelante, Crusader me lo como, ¿eh? Sí, ojalá fuera un culo, ¿eh? Oye, lo que siempre digo yo. Madre mía. Y ahora, para ir a Puerto Rico, vas rozando el planeta, casi que te desintegras. Cool down. Ah, pues no, mira, lo tiene más separado. Sí, está más separado. Ahí lo tenemos, 13.000 kilómetros. La mitad son bots, claro. Vale, llegando a Puerto Alisar. Madre, qué ruidera. Joder, macho, pues igual me aterrizan ahí todo. Bueno, pues por aquí estoy esperándote. Nada, tranquilo, voy a mirar por aquí a ver si hay algún incauto.
Entrando en zona de armisticio. Uy, qué lagazo. Quieto aquí. Esto está desierto. Aquí no juega nadie, Refun. Aquí no juega nadie, Refun. Bueno, chat, otro pene. Dándole la vuelta a esto. Y va a entrar mi micrófono. Está vacío. Opciones, gráficos, full screen. No. Motion blur, no. Full screen windows, sí. Ay, qué hostia, me he dado. Bueno, no he acostumbrado a la posición del micro de este, el otro lo tenía más pegado. Maltratador de micrófonos. Sí, sí. Es que este está como más separadito hacia afuera. Sí, algo dijiste el otro día. Anvil, pices. Ahora ya no te dice el salto de aquí a Arcor. Ahora te dice tres saltos distintos. Uh-huh. Te dice a Deimar, a Hur L3 y a Microtef. ¿A cuánto tengo Hur L3? Que al lado jura L3. Vaya mierda de salto. Antes promete calcular un salto lejano. ¿Cuántos millones son microtech? ¿Desde ahí donde estás tú? ¿Desde donde estoy? Márcalo y mira los kilómetros. Microtech. Dice, me falta gasolina. He saltado con el de Quantum. ¿Qué está? Tengo 800, creo que tengo de fuel, y me pide 400 nada más. Todo el viaje este. Microtech. Tenemos, me pide a mí 1064. Está a 57 millones. 57. Son 9 minutos. 57 hasta 42. Ponle que tardo unos 5 minutos. Uh-huh. No más. 7. Con el de base. ¿Ves? Ahora si estarían a 600 me iría a echar un billar mientras. O si estaría en la Mercury me iría a echar un ajedrez. Pero como no estás, te jodes. Pero como no estoy, pues me arrasco porque me pica. A mí también, pero un huevo. No, anda. Sí. Ay. Ese es mitad de viaje. Mm.
munición o algo. O otra nave. No, no. De hecho, tienes mi amada Aurora, ¿verdad? No pienso montarme en una Aurora. ¿Y cuál tiene la más pequeña también? ¿A Pistis? Pues sacarla también, esa. ¿A Berlín? ¿Cuánto te bajo? La Berlín. No, la pista, pista. La Berlín demasiado pequeña, creo. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas que no le vas a dar? No, que digo que para igualdad de aguante de escudo. A ver si es verdad que funciona esta mierda, porque de parte del tiro no funcionaba. Vamos, que tienes miedo que te reviente con esta en un momento, ¿no? Ah, ¿que va la cosa de reventar? No, hombre. A ver, ya pedí aterrizar. Uy. Están bogueados los paneles de la mierda esta, ¿eh? Yo siempre lo di a F11 directamente, que me abre eso que tienes ahora ahí, el Global Chat. Y pido desde ahí, siempre pido desde ahí. ¿Sabiendo que funciona siempre? Si algo funciona, no toques. Landing complete. Tengo ganas de que diga el Saturday. Lo digo en español, a ver qué dice. No cómo se traduce lo que dice, sino que cómo lo ponen en español. Ya. Yeah. Algunas gilipollas en plan, pasa un buen día. Claro. A mí me gusta mucho el de Levski, porque parece el típico negrata. El típico yeah. Te habla de esa forma en plan super colega de toda la vida. Ya. Yeah. Cada sitio le ponen su personalidad. Por eso. Ya dijeron que iba a ser más o menos así en cuanto a ropa y todo. Pistis. Aquí está, Pistis. No tengo que llegar yo y sacarle todo el rollo. Bueno. Ya 600.000 metros, kilómetros de cosas. CC. Kilómetros, no millones. C02. Por aquí. Estoy estampándome en Crusader. Sí. Pues me ha ido de puta madre toda la noche de frames esto. ¿Sabes por qué ese video está vacío? Puede ser. Vaya, evento. Una pelea. ¿Qué esto la pistis? Arriba. Pues como esto funcione, te juro que voy a ahorrar y me voy a poner 4 escopetas de distorsión. Ay. Tienes que joder, que te pasa alguien para el lado y te haga pa pa pa. Uno. Copetazos de golpe, medio escudo fuera, o todo el escudo fuera. APX Field.
Una sabre comet. Uy, qué miedo. Ahora que he escondido la vanguard, aparece una sabre por aquí. Se está arrimando. Yo le reviento con esta. Ah, pero es verde. Sí, sí, es verde. Pero nunca sabes dónde puede haber un rojo camuflado. Mira, mira cómo suena, mira. Claro. Kill Robert, con todo lo que le ponen voces a dos naves. Claro. Se ha apagado. Venía haciendo una ruidera que pa' qué. Me sale un rojo por ahí. ¿Dónde? ¿Eres tú? Una sabre comet. La que ha aterrizado es una sabre come. Pues me sale rojo. Y ahí me salía verde. No, ahora estoy viendo la marca naranja. Pues lo que decía. Coño, es que ha cambiado de. Se acaba de poner naranja. ¿Habrán puesto criminalidad al aparcar o qué o algo? Puede ser. No haya aparcado bien, ya he aparcado en otro land distinto o lo que sea. Aparcando. Anda a comprar las cuatro cosas esas. Vale. Venga, Pedrusco, yo también lo voy a dejar ahora mismo. Que me pegue cuatro tiros de distorsión el Hama y a dormir. El Hama después tendrá que quitarse la criminalidad, comprar eso, ir para allá. Bueno, todo mismo. Poco a poco. Descansa. Será este, el de la sabre. Puede ser, es un tío con mochila. ¿Esto cómo se hacía? Scan. Distortion repeater, tiene que ser esto. Uy. He aparecido dentro. Comprar cuatro. No he aterrizado ni nada, pero he aparecido dentro. Me han guardado la nave. Pero estamos demasiado cerca de Puerto Rico. Sí. Storage. Icons and storage. Paifine, y hostia, Paifine, ¿qué para aquí, pues? Retrieve. La saco otra vez. C02. De nuevo.
Ya estoy en la nave otra vez. B01. En el B estás. Un rojo. Ah, mira, aquí tengo la sabre. Ha sido buena idea, tira por ella. Yo te la paro y te la mato. Ti. Este serás tú. De más huevos. Sí, no ha cierto. Jamacuco. Ahí está. Te encontré. A ver. Power. Ítems. Me dice que tengo las 4 gimbal, pero no me dice que ahora más tengo. Perfecto. A ver, salvamos. Dios, que destellos, tú. ¿Eso lo has disparado tú? ¿O qué es eso? Eso, lo acabo de disparar ahora. ¿No lo ves? ¿He visto un cuadrado y un no sé qué rojo? Perdón. Mira tu escudo delantero, el que tienes ahí en la parte de izquierda de la pantalla. Bajaos. ¿Sí? Casi del todo. Mira, pues ¿cómo funciona ahora? La nave sigue verde, casi sin escudos me dejas. Ahora ya no tengo escudos. Claro, ahora directamente lo que hago es dispararte al motor. ¿Te puedes mover un poco? ¿Dar un poco el W? ¿Un tic? ¿Te puedes mover? Estoy dando la vuelta. Para que me des por atrás. Sigue verde la nave. Ya, pero moverte, digo. Ah. Sí. Nada, esto no funciona. No rompen, ¿no? Ya están saliendo los... No hace daño. Lo que hace es desgastarte el escudo. Uh-huh. Este calienta el motor de energía, este, la planta de energía, para que se apague. Ah, lo calienta. Pero no porque... A ver. A ver el menú. Menú, hit. Lo que calentaría sería la biónica, ¿no? Digamos. Tenemos armas, escudos... A ver, tengo en pantalla el calor de los componentes. Uh-huh. A ver. Sí, mira cómo sube. Pero no sube como... No. ¿Y aquí en medio qué pone? Radar lock, shield down. Pero aquí tendrían que subir estos dos: el de la aviónica de 4800 y este de aquí del power, el de 1649. Tendrían que subir estos, entiendo, ¿no? Es que como en teoría no está el calor puesto ahora, a lo mejor. Claro, pues igual, puede ser. Igual la parte de destruir el escudo sí que lo hace, pero la de calentar aún no, porque está desactivado. Ítems.
Es que no suben. Y con esto te puedes estar disparando casi eternamente, no consumo apenas nada. Esto lo comparas con láseres y los láseres sí que tienes que parar. Esto no. Esto es un no parar todo el rato. Uy, ¿hay alguien rojo? ¿Dónde? No sé, acabas de disparar a alguien rojo, ¿no? No, yo. Ah, que me has disparado a mí. No, estaba disparando al aire, por encima. Uh-huh. Bueno, al aire. Aquí no hay aire. Lo bueno es que no me pone crimen, por mucho que te dispare. Como no te hago daño. Creo que te quita los escudos de todos los lados, ¿estás fijado? No solo te quito los delanteros. ¡Yepa! Sí, sí, todos. Te quita primero el delantero, después los de los lados y después el de atrás. Ay, va, lleva misiles también esta. Uh-huh. Ay. Toma. Me he roto yo solo, ¿no? A mí me has dejado casi. He reproducido el choque de las 890 de antes, pero con pistes. Bueno, pero ves cómo esto no me da crimen a mí. Esto es la gol, me viene muy bien. Uh-huh. Porque puedo devolver el fuego de algún modo, dejarte inútil e irme. Claro, sí. No, para salir pitando está bien, porque le baja los escudos, el otro se asusta, maniobras evasivas y mientras tú, a correr. Y con los misiles igual, de distorsión todos. Uh-huh. Pues nada. Claro. Sí. Pues nada. Chapando. Vamos a dejarlo descansando aquí, pobre muchacho. Lo que me gusta es que hace demasiada luz. Ya. Molesta un montón. Y vibra un montón también. Bueno, algo tiene que hacer, ¿no? Si hace ese efecto, pues... Lo han reproducido en energía. Pues nada, majo. Me voy a acabar un ratillo. Iremos viendo. Seguramente que mañana es miércoles, ¿no? ¿Miércoles? Mañana no. Una peli, porque se supone que tenía que quitarme el crimen, pero como no hay. Como no hay. Mañana no creo, pero el jueves sí que estaré otro rato dándole. Vale. Yo como jueves libre, estaré por aquí. Muy bien. Si no estoy con Marina ni nada, me vengo. Pues nos vemos. Venga, hasta luego.